Como hemos dicho, la hidroponía representa muchas ventajas, entre las que se encuentran también aquellas sobre el medio ambiente. Así que, desde la Asociación Hidropónica Mexicana, es un gusto que juntos estemos cultivando el futuro. Justo hablamos sobre las ventajas para el medio ambiente, ya que en este, pues ahora sí que estamos todos. Y comentamos que en la hidroponía se utiliza la cantidad exacta de sales minerales que la planta consume y no se vierte nada a la tierra, ya que por ejemplo, en el caso de los cultivos en tierra, al momento de fertilizar se utiliza una gran cantidad de fertilizantes, por ejemplo el nitrógeno, pero la planta no puede consumirlo en su totalidad y queda una gran cantidad de urea que va a acidificar el suelo y va a alterar la microbiología benéfica y la tierra perderá su fertilidad y se empobrecerá. Por otro lado, el nitrógeno que no consume la planta por el efecto de la corriente de agua de lluvia podrá contaminar los mantos acuíferos con nitratos y nitritos, algo perjudicial para el medio y obviamente para nosotros, cosa que se evita con los cultivos hidropónicos. Por otro lado, en general, las plantas sirven como un colchón térmico frente a las temperaturas de nuestro medio, es decir, regulan tanto las altas como las bajas temperaturas, ya que son contenedores de agua que lentamente la van liberando, mejorando efectivamente las condiciones circundantes y la humedad relativa, y por ende, pues en general, las condiciones climáticas. Por un momento imaginemos la cantidad de agua que podrían contener miles de millones de millones de plantas. Esta agua es mejor tenerla contenida en las plantas que tener el agua libre causando desastres e inundaciones. De hecho, por estas dos cuestiones, las plantas son nuestro mejor escudo frente a los cambios climáticos que se avecinan. Y cualquier planta, y más un cultivo hidropónico que representa una menor huella ecológica, contribuye a mejorar nuestro medio ambiente. Si a esto le sumamos que las plantas son los únicos organismos capaces de atrapar el carbono que obtienen del dióxido de carbono, que es este gas que está en nuestra atmósfera, y convertirlo a hidratos de carbono para dárnoslo en todo tipo de vegetales. Esta conversión del CO2 también le ayuda al planeta, dado que el dióxido de carbono es el segundo componente más abundante en nuestra atmósfera, pero también es el principal gas invernadero. Es decir, es una molécula que conserva el calor. Así, a más dióxido de carbono, aumenta la temperatura. E imaginemos si tuviéramos miles de millones de plantas que convirtieran este CO2 a hidratos de carbono, en general, la temperatura de nuestro planeta descendería. Por eso insistimos, las plantas son los únicos aliados que tenemos y además que tenemos que cuidar para protegernos del cambio climático. Y así como contienen el agua, el carbono, lo mismo hacen con la radiación solar, ya que las plantas igualmente son los únicos seres capaces de transformar esta energía lumínica a energía química. Por poner un ejemplo, tenemos un rayo de luz que calentará una parte de la Tierra, pero si ahí hay una planta, entonces la planta va a absorber pues esta radiación evitando que se caliente la Tierra. Comprendiendo esto,
En muchas ciudades y muchos gobiernos están adoptando la idea de las construcciones verdes. Así que los cultivos hidropónicos contribuyen a este cuidado del planeta, y más aún cuando se instalan en lugares donde prácticamente sería imposible cultivar, como en diversos desiertos. Thank you.